¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alan Macié Paulín y les platico que tengo un proyecto musical. Tengo el proyecto de tener un proyecto musical. Ya le abrí una cuenta en Instagram. La verdad, este proyecto que se llama Ex Nihilo está muy en pañales y generar contenido que lo alimente me cuesta mucho trabajo. Y en este video les voy a explicar por qué. De lo que me gusta compartir en la cuenta de Instagram es algo que llamo creaciones espontáneas. Estas son pequeñas ideas musicales que me ayudan a que la creatividad siga fluyendo y representan retos que me ayudan a mejorar como productor musical. Para esta creación espontánea que les compartiré al final del video, el resultado final, me inspiré en el resurgimiento del pop punk muy 2000ero que viene de la mano de artistas como mi novia Avril Lavigne. Willow Smith. Y todo ese sonido que está promoviendo la disquera DTA Records, cuyo fundador es el miembro más chido de Blink-182, Travis Barker. La otra fuente de inspiración fue la noticia que Machine Gun Kelly y Megan Fox se van a comprometer. Algo que me conmovió muchísimo. Así que la creación espontánea será un sound-alike de lo que podría ser una rola de este vato Machine Gun Kelly. Ayúdenme con ese like porque dudo que se pueda monetizar este video. El proceso de cualquier creación espontánea, y de hecho de cualquier canción, comienza con la composición. El segundo paso es la producción, hacer los arreglos, grabar todos los instrumentos, lo cual lo voy a hacer en mi home studio. Y les doy la bienvenida a mi humilde home studio, donde paso la mayoría del tiempo ya sea dándole a la música, editando videos para mi canal o simplemente perdiendo el tiempo en internet. Mi libreta donde apunto ideas musicales y lo más importante, mi Buda Homero. Bueno, vamos a grabar la canción. El tercer paso es la mezcla. En esta fase se busca que todos los instrumentos y todos los sonidos tengan su propio espacio, pero entre ellos existe una cohesión. Así se ve la sesión ya terminada. La verdad está sencilla. Y la mezcla es mucho más que moverle a los faders, que es el volumen. También hay que agregar polvitos mágicos. Y el cuarto paso es la masterización, que digamos que aquí es cuando se pule la canción y se lleva a volúmenes comerciales. La masterización de esta creación espontánea fue sencilla, solo usé unos conjuros bastante poderosos. Una vez que se tiene la rola producida, hay que grabar el video para poderlo subir a Instagram, que es lo que voy a hacer ahorita. We'll be right back.
Ahí déjenme en los comentarios qué creen de mi creación espontánea. ¿Sí me acerqué al sonido que quería lograr o me quedé muy lejos? Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse, activar esa campanita y vivir intensamente. Y seguir mi proyecto musical, claro.